Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy te hablo de... Bueno, este programa estoy subiendo súper tardísimo en comparación con otros días en términos de cuándo lo estoy grabando. También no publiqué noticias de la semana. Esta semana, nuevamente, esta vez no fue ya por decisión propia, sino porque, bueno, recordarán que tuve un problema donde caí y... Eso pues estuvo bastante, me estuvo afectando un poco, la verdad es que me estoy recuperando, pero aún me duele más de lo que pensaba. Pero además de eso sufrí un pequeño accidente y yo uso como, bueno, yo les comentaba, después que empecé a hacer estos videos me compré unas luces profesionales y bueno, una de las luces se cayó y se explotó, entonces tuve que esperar a comprar otra. Por eso no pude subir videos la semana pasada. Y de algunos de los que tengo preparados, los tengo que preparar con algo de tiempo porque son temas un poco más de mostrarle algunas cosas. Entonces, sin embargo, hoy surgieron un par de noticias que me hicieron... Era un tema que venía tratando de hace algunos días, pensándolo, pero estas dos noticias me impulsaron ya a hacer este video, ¿no? Y justo ayer, conversaba... por chat con Kid Mind Freak y con los chicos de Super Ultra Mega Podcast acerca de esto. Justamente les comentaba, ¿no les parece extraño que faltando tampoco para la salida de The Last Guardian no haya ningún tipo de publicidad, no haya tráiler, no haya nada? Bueno, ¡boom! Hoy anunciado el retraso. Por eso hoy te hablo de, quiero hablar de la situación de los videojuegos actualmente. Yo voy a intentar hacer este video lo más corto posible, pero no tampoco voy a atropellarme. Yo ya he conversado lo que creo de esta generación, ¿ok? Yo no, muchos dicen que es la peor generación y todo lo demás. Yo particularmente no comparto esa opinión, que sea la peor de todas, por varios motivos, ¿no? Depende cómo lo evalúes. Por supuesto que podría ser la peor si ves solo una de las partes de esta generación. Retrasos, remaster, otra serie de cosas, pero también si olvidas la cantidad, por ejemplo, de juegos que hemos obtenido como indies que de grandísima calidad, de todo tipo, de todos colores, los precios de los juegos, la gente quiere aceptarlo o no, dicen que son, no, que Sony es cara, que son, no sé, no lo veo así, ni Xbox One, los dos tienen excelentes ofertas, cada cierto tiempo sacan ofertas muy buenas. Ambos, o sea, las consolas salieron ya desde inicio a buen precio, así toda una serie de cosas por la que no creo que sea la peor, no creo que sea la mejor tampoco, pero eso también es muy debatible porque la generación aún no termina. Entonces, claro, a mitad, visto lo visto por ahora, uno recuerda el pasado con cierta nostalgia y eso colorea un poco las cosas de manera diferente, pero en el pasado también había, si usted se hace una lista de los mejores juegos de cada una de esas consolas, se van a dar cuenta que los números también son más reducidos. O sea, en la que salieron 1000 juegos y a lo mejor a ustedes les gusta o les parece que los mejores son 50 o 100. Eso sigue siendo solo un 10%. O sea, a menos que ustedes me digan que de 1000 juegos que salieron para la Mega Drive Genesis, 800. O sea, si salieron 1000, 800 son buenos. Entonces, eso podría decirse, wow, qué increíble. Pero no es cierto. Entonces, no voy a entrar en ese debate porque no es el tema de esta, de este. Pero es un poco para ver por dónde van los tiros. Para que entiendan por dónde voy yo. Yo creo que esta generación no ha sido la peor, no creo que sea la mejor, pero esta última semana ha venido de verdad bombardeándose a sí misma para intentar honestamente llevarse el premio, ¿no? Y bueno, puedo entenderlo, pero quiero hablar un poco de eso. Algunas de las cosas que salieron hoy, justamente de las que quería comentar, el hecho de que, por ejemplo, el juego de Microsoft que muchos apostaban con Inafune al mando y algunos de los ex del estudio de Retro Studio, creadores de Metroid Prime, era el récord. Y yo no pienso hacer una evaluación del juego porque no lo he jugado, así que no voy a decir es un mal juego. Lo que quiero decir es que tiene unas malas o unas puntuaciones bastante medianas, mediocres, si se quiere, que están en unas medias 60 a 65. Algunas son muy altas como 90, pero hay otras muy bajas tipo 40. Entonces la media por ahora es de alrededor de 60 a 65. Yo evidentemente no voy a decir es un juego malo porque yo puedo tener una opinión diferente y puedo también entender que a muchos de ustedes les guste, pero lo que creo que está pasando con más constantemente justamente es que muchos juegos que se están vendiendo de una manera al final no terminan
calando, no terminan cumpliendo con las expectativas que ellos mismos y las, digamos, las revistas, la prensa está creando acerca de los juegos. Como conversaba más temprano, están creando mucho hype con los juegos que después no entregan, ¿no? Esto pasó con No Man's Sky hace poco, o sea, van, y ojo, que yo ni si, de ese juego, realmente yo no tenía ni siquiera, yo no tenía ni siquiera expectativas, porque honestamente desde el principio nunca me gustó. A mí lo que me molesta un poco de ese juego es lo que dije, me parece que los creadores mintieron descaradamente, directa y descaradamente. Luego, bueno, se sacan las teorías de los... Es que Sony los obligó a sacarlo, que Sony hizo, que Sony para allá, que Sony para acá. O sea, no voy a entrar ahí tampoco. Entonces luego sale Record, es otro juego muy esperado. Y, bueno, también se da un golpe duro. Y esto es culpa de generar más expectativas de las necesarias por un producto. Y esto es parte de lo que está haciendo esta generación tan complicada y difícil y valorada de esta manera. Pero no solo eso, hoy también sale la noticia, ¿ok? De que The Last Guardian se retrasa. Una vez más, The Last Guardian se retrasa. Yo no sé si está haciendo una competencia con Final Fantasy a ver cuál es el que sale más tarde. Parece que tienen una pelea a muerte personal, ¿no? Pero fíjense que al menos Square Enix está apostando fuertemente por el juego, sacando mucha publicidad, videos, todo lo que puede para hacer de este juego, al menos desde el punto de vista publicitario, un éxito, mientras que The Last Guardian está pasando bastante desapercibido, si ustedes me lo preguntan, ¿no? Y esta es otra de las cosas que yo he criticado anteriormente. O sea, yo sí creo que es mejor retrasar un juego a sacarlo malo. No, yo no tengo ningún problema con eso. A mí lo que me molesta son las promesas de que nadie te pidió, además. O sea, todo el mundo, ellos dijeron Last Guardian 2016. Bueno, 2016 es un año. Puedes decir en enero, puedes decir en diciembre y sigues habiendo cumplido la fecha inicial. Pero cuando te haces como hizo Square, donde anuncias bombos y platillos una fecha y después lo tienes que retrasar, entonces quedas mal parado. Y esto también deja un mal sabor de boca. O sea, yo sé, y yo, es más, a mí honestamente, no es que, ay Dios mío, me estoy dando golpe de pecho y me molesta, pero no debería ser. Deberías hacer estilo Bethesda, siempre. Yo siempre he dicho, lo mejor es hacerlo estilo Bethesda, es decir, anuncia el juego cuando sabes que está listo. Das una fecha cuando tú sabes que está listo. ¿Será la iluminación o tengo un problema en el ojo? Me estoy viendo un poco extraño allí. Esperemos que no sea un problema con el rostro. entonces, eso, honestamente, da mucho que pensar. Y, por supuesto, le hace daño a la percepción que se tiene acerca de la generación. Justamente por esto que está ocurriendo aquí, ¿no? Estos retrasos donde inicialmente das fechas que no, si no estás seguro que puedas cumplirla, no lo hagas porque dañas el producto, dañas a ti mismo. Lo han hecho casi todos los grandes juegos. Uncharted lo está haciendo Final Fantasy, lo está haciendo The Last Guardian. O sea, en fin, casi todos los juegos se están retrasando. Lo cual para mí no es no son buenas noticias. Luego añadimos el tema encima de la PlayStation 4 Pro, que bueno, está marcando un punto de inflexión fuerte, de críticas duras, de críticas más suaves, pero es un punto de inflexión y la gente no sabe todavía cómo reaccionar acerca de esto, porque bueno, es algo completamente novedoso, jamás hecho, no desde esta envergadura. No es lo mismo el New 3DS o el Game Boy Pocket o el Game Boy Color que lo que está haciendo PlayStation 4 con esto. Es algo mucho más complejo desde mi punto de vista. Sin embargo, bueno, ya hay una serie de comentarios, ¿no? Acerca de, la PlayStation 4 Pro no va a triunfar, va a ser un fiasco, etc. Yo no lo sé. O sea, mi pregunta es, yo no lo sé. Miren, es difícil predecir el mercado. Si ustedes me preguntan, yo encuentro ilógico cambiar de teléfono todos los años. Es decir, la gente que tiene el 6, que necesita el iPhone 5, que cuando sale el 6 necesita el 6, y luego sale el 7, necesita el 7, y van así cada año cambiando su teléfono. O sea, yo no le encuentro la lógica. Entonces, no significa que lo vea mal. O sea, a mí me parece ilógico, simplemente. ¿Por qué gastar tanto dinero si el anterior teléfono te sirve incluso 3 o 4 años? O sea, sigue funcionando. O sea, puedo entender, por ejemplo, el qué sé yo, el que tenga un iPhone 3 o un iPhone 4, que bueno, que vea el 7 un posible recambio. Pero el que tiene un 6 realmente necesita un iPhone 7.
Y ahí está, Apple es una de las empresas más valoradas en el mundo. Entonces, ¿qué sabemos nosotros si esto va a ser un éxito o no? Y se los dice alguien que la va a comprar el primer día. O sea, yo la voy a comprar porque bueno, soy adicto a la tecnología, me gusta, como les dije anteriormente, si voy a hablar de algo, pues tener propiedad, teniendo la consola y pudiendo conversar de ella y no simplemente lanzando cualquier tontería basada en lo que dicen otros. O sea, quiero probarla por mí mismo. Entonces ya yo soy uno, pues ya yo soy uno quizás de no sé cuántos que la van a comprar. Entonces, ¿va a ser un fracaso? No lo sé. ¿Va a ser un éxito? No lo sé. O sea, no tengo ni idea, porque ni yo mismo entiendo cómo se va a comercializar esto. De verdad es algo muy, muy nuevo y entonces no entiendo ya esos predicadores del odio, ¿no? Y justamente una de las cosas que yo creo, de los pocos anuncios recientes que han sido realmente inteligentes, ha sido por parte de Microsoft con su Xbox Slim. Honestamente creo que Microsoft hizo un grandísimo trabajo con este modelo de Xbox. Y no solo con el modelo de Xbox, sino también luego con el control, al añadirle Bluetooth al mismo para que pueda ser usado también en PC. Creo que realmente ha sido una de las decisiones más inteligentes. Es una máquina que es lo que debería ser una máquina Slim, desde mi punto de vista. O sea, es una máquina que cuesta menos, pero es incluso mejor que el original, porque no es como la Pro. O sea, ya PlayStation 4 también tiene su Slim. Pero ofrece una serie de funcionalidades nuevas que la gente que tiene normal dice, oye, me podría gustar tener esa nueva funcionalidad. Es el mismo juego, no me va a cambiar en términos de juego. Bueno, que cambió un poco por lo de los 7% de aumento en GPU, pero X. Pero ofrece una máquina más pequeña, más bonita, que además lee ultra Blu-ray en 4K, que a mí me parece fenomenal que Microsoft haya dado ese movimiento, honestamente, y una de las peores cosas que hizo PlayStation con la PlayStation 4 Pro. Pero ha sido uno de los movimientos más inteligentes. Sin embargo, yo creo que ese mismo anuncio de la Slim fue bastante opacado por anunciar en la misma conferencia la Scorpio. Y este es otro de esos movimientos estúpidos que están opacando toda la generación. Es decir, entre PlayStation 4 Pro, retrasos, juegos que se ipean y luego no salen como debería, tenemos una incertidumbre enorme en cuánto vale invertir o no en hardware. Ya he dicho una y otra vez el motivo por el que yo no tengo una Xbox, y es simplemente porque los exclusivos también están en PC y yo tengo un muy buen PC. Entonces, no compro una Xbox Slim porque yo no tengo ningún televisor a 4K para ver películas en Blu-ray en 4K. De lo contrario, la compraría honestamente, de verdad que sí lo haría, pero no lo tengo. Entonces, no he comprado una Xbox One y no sé qué me ofrecerá la Scorpio, porque a mí, la Scorpio dice que va a tener 6 tera, ¿verdad? 6 teraflops de potencia. Bueno, mi tarjeta de video, una sola de ellas ya tiene más potencia que esa, y yo tengo dos. Yo tengo dos 1070. Entonces, ¿qué me va a ofrecer Scorpio en términos de rendimiento que no me ofrezca ya mi PC? Entonces, yo lo único que compro las consolas son por sus exclusivos. Y evidentemente, PlayStation 4 tiene una cantidad de exclusivos que a mí me interesan. Y Xbox One, los exclusivos que me interesan, están en PC. Entonces, realmente no tiene exclusivos para mí para tenerlo. Si Scorpio vuelve a una política donde los juegos exclusivos serán solo exclusivos, pues me pasaré y compraré también un Scorpio. Entonces, esto nos abre a la siguiente parte, que es Nintendo. ¿En dónde entra Nintendo en todo esto? Bueno, Nintendo, vamos a estar claros, o sea, la Wii U, o sea, siempre se dijo que pertenecía a cuál generación. Porque la Wii normal, la GameCube, ok, era la generación de PlayStation 2 y Xbox. Luego, cuando sale PlayStation 3, Xbox 360, Wii se supone es de la misma generación en cuanto a la salida, ok. No en términos de potencia, pero bueno, salieron a tres al mismo tiempo y muchos las hacen parte. Entonces, Wii U tendría que ser parte de la generación PlayStation 4 y de la generación Xbox One. Es decir, que Wii U está jugando lo mismo que está jugando PlayStation 4 y a lo mismo que está jugando Xbox Microsoft al sacar una consola nueva. Porque básicamente la NX va a entrar en este mismo factor o va a ser otra cosa. O sea, que exactamente qué es la nueva generación de consola. ¿En dónde entra? Pero es también un refresco mucho más rápido de lo anticipado, vamos a estar claros, porque Wii U fue un completo fracaso de venta. Entonces, no solamente Wii U sigue siendo parte de eso que un poco da esta sensación de que la generación ha sido bastante un desastre, sino que además ayuda al sacar una consola nueva. Pero lo peor del caso es que a estas alturas
todavía no sabemos nada acerca de la NX. No solamente Microsoft habló antes que Nintendo acerca de un proyecto nuevo, ¿ok? Que va a convivir con el actual, no es como Nintendo que viene a reemplazar básicamente porque no le van a sacar más juegos a Wii U. O sea, no nos engañemos a pensar que ahora le van a sacar juegos a ambas. No, Wii U muere, entonces es el reemplazo y Nintendo a esta altura no nos ha dicho nada. Ya Sony nos habló de PlayStation 4 Pro y ya tenemos la fecha de salida que va a salir dentro de poco, ¿ok? ¿Dónde está NX? ¿Qué es NX? ¿Qué sabemos de NX? Entonces esto es otra cosa más. O sea, que ayuda un poco con esa incertidumbre, esa Nintendo que parece todavía no querer mostrar cara, no enseñar nada. Luego, otra noticia que sale en estos días y tú te preguntas, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Miren, fíjense que cuando comienza la generación, Sony dice, yo estoy lista para el juego cruzado. Microsoft en aquel momento había declarado desde hace mucho que ellos no estaban dispuestos o no tenían la tecnología, no sé cuál era la motivación, pero que ellos no aceptaban el juego cruzado. Sony siempre se excusó diciendo, bueno, mira, ahí está, si Microsoft no quiere, porque recordemos que Sony podía jugar Final Fantasy con jugadores de PC y de consola al mismo tiempo, por ejemplo, y en Xbox eso no se podía. Ahora Microsoft ha dicho, nosotros estamos listos para hacer esto, o sea, no hay problema, la gente de... Haya un desarrollador que dice, mira, en el momento que quieran, nosotros pues podemos ya activar el servicio cruzado. Y ahora es más, ahora es Sony la que está calladita y no dice nada. Y esto se une al hecho de que Sony ahora no acepta mods de Bethesda para los mods de Fallout y de Skyrim. ¿Y por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué? Hay una motivación por la que eso, o sea, Microsoft lo acepta, de hecho lleva tiempo haciéndolo, y PlayStation 4, que siempre se nos vendió al principio como la consola que era para los jugadores, para los gamers, ahora está haciendo esto. O sea, para mí, honestamente, es un movimiento de verdad que no me sé explicar si Sony ha llegado a un punto donde pues se siente tan dominante que siente que puede hacer lo que quiera, o tiene, yo creo que es una cuestión de que está, siempre he criticado el sistema de... el sistema de red, el sistema live, el sistema, el PSN Plus de la PlayStation Network de PlayStation, porque me parece un sistema anticuado y yo creo que esto es parte de eso. O sea, algo tiene que estar allí que es un problema tecnológico, porque no entiendo por qué Sony va a querer llevarse mala publicidad por hacer algo como esto. Pero quiero aclarar algo. Estas noticias negativas, ¿ok?, no me hacen odiar a Sony, ni me hacen odiar a Microsoft, ni ningún por el estilo. Yo siempre, y al contrario, deseo que a estas compañías les vaya lo mejor posible, porque en la medida que a ellas les vaya mejor, a nosotros nos va mejor. ¿En qué sentido? Yo quisiera... Se van a arrepentir el día que Sony o Microsoft desaparezca y no haga más consola, porque la que quede reinando va a ser absolutamente lo que se le dé la gana. ¿Ok? No hay nada mejor que la competencia. Entonces, cuando uno lo hace mal, la otra tiene la oportunidad de mejorar y demostrar la capacidad. De hecho, Xbox, con lo que hizo de la retrocompatibilidad, la pegó del techo. O sea, de verdad es de escándalo lo que ha hecho este señor Phil Spencer adelante de la división de Xbox. De verdad que Don Matrick, yo creo que fue el cáncer de Xbox, de la marca de Xbox, y Phil Spencer ha entendido completamente lo que quieren los jugadores. Y Sony... creo que Matt Cernick hizo un gran trabajo al comenzar la generación. Supieron leer al público, supieron darle lo que quería, pero creo que no, ahora mismo están desconectados. Pero obvio, no creo que es porque Sony la mala, Sony, porque a ellos no les, ellos les interesa hacer negocio, y en la medida que ellos estén mejor con el público, más negocio van a hacer. Yo creo que están un poco desconectados o algo está fallando dentro de la directiva de Sony, pero Sony no está haciendo las cosas tan bien como en un principio. Y esto no le está ayudando. Y otra cosa, para finalizar esta situación de la que estoy analizando un poco acerca de estas noticias y de la situación actual del panorama de los videojuegos, es algo que no está ayudando para nada, y lo tengo que nombrar. Es algo que he querido evitar porque, y de hecho no lo voy a poner en el título, ni voy a nombrar específicamente de quiénes estoy hablando, pero está claro que hay un grupo de youtubers tóxicos.
Hay un grupo de youtubers que lo único que hacen es honestamente criticar y destruir. No hacen otra cosa. Y en este momento la tienen completamente en contra de Sony. Son tres en particular. Habrá más, pero estos tres son realmente tóxicos. ¿Y qué es lo malo? No, es que no, lo malo no es que tú vayas en contra de una compañía o que tú critiques a lo que hacen estas compañías, como yo lo acabo de hacer con Sony. Sino que hay que saber distinguir entre hacer críticas y entre odiar algo y criticar algo y colocar a otra cosa siempre como buena. Porque haces un flaco favor. Haces un flaco favor. No hace, si tú siempre estás creando un odio irracional, ¿ok? O sea, la gente, cuando tú odias a alguien, que nadie debería odiar a nadie, pero si tú odias a alguien o tienes algo malo, va a ser muy fácil para ti no solo ver más defectos de los que hay, sino que cualquier cosa que te digan de esa persona, tú la vas a aceptar como cierta, o sea, siempre que sea mala. Si te dicen, mira, ese chamo consume droga, tú la vas a aceptar inmediatamente porque tú odias a esa persona y tú vas a decir, es que yo me lo imaginaba, ese chamo es así y tal, y qué sé yo. Te va a costar más ver las cosas positivas de esa persona porque tú no piensas, porque tú no puedes creer que alguien como él, que esa persona tenga algo positivo, ¿ok? Y mucho menos vas a intentar corregir, por ejemplo. Entonces, si esa persona que se te ha hecho creer que es mala, ¿ok? Hace algo bueno, tú no lo vas a ver. Pero entonces tú vas a agarrar a otra persona que a lo mejor también tiene defectos y vas a decir, viste, él sí. Él es bueno, él es todo, él no hace nada y tú no vas a ver los defectos. Y aún más, cuando alguien te hable mal de la persona que tú odias, entonces esa persona que te está hablando mal a ti porque te está diciendo lo que tú quieres escuchar, tú la vas a ver como alguien bueno, como alguien que está contigo, como un amigo. Y se crea una comunidad de personas que su único interés no es de aprender, no es de reconocer las cosas buenas, las cosas malas, es de atacar y odiar una marca. Ya sea Nintendo, ya sea Xbox, ya sea Sony. Ahora mismo es muy fácil odiar a Sony. O sea, una empresa que te dio PlayStation 1, que te dio PlayStation 2, que cometió errores con PlayStation 3, pero supo corregir. Xbox cometió errores garrafales con la Xbox One al inicio, hay que estar claros. Y aquí está, se reconoce su gran labor, porque es que la está haciendo muy bien. Nintendo tiene grandes juegos, pero su consola no la ha sabido manejar y vamos a estar claros, ha hecho cosas negativas. Pero yo estoy esperando lo mejor del mundo en NX. Yo no le deseo a Nintendo que se vaya por la vía de Sega, porque necesitamos a Nintendo. La necesitamos. O sea, es una buena compañía y yo he crecido con ella. Pero eso de odiar es a una empresa y generar esta comunidad tóxica afecta muchísimo. Porque cuando tú haces esto y tú te conviertes en un youtuber popular, tú estás afectando a las personas que quizás como yo no somos tan populares, ¿ok? Pero más que el que me afecta es que no sea popular, afecta el hobby que todos compartimos. Porque cuando te metes a YouTube, lo único que encuentras son videos de personas tóxicas hablando mal de esto, y esto no hace más que regarse, y esto no hace más justamente quedar una mala impresión de lo que realmente es este hobby. Entonces, esto se ha unido y para mí, o sea, fíjense que yo considero esto justamente parte del problema de lo que está generando esta generación. Porque es que a eso le gusta. O sea, yo te estoy diciendo, no es tan mala. Y si tú estás realmente meditando lo que yo te digo, escuchando, estás abierto, tú puedes decir, bueno, sí, yo creo que en algo tiene razón o no creo que tiene razón por esto, de manera racional, ¿no? O decirme, mira, yo creo que aquí te estás equivocando, pero en esto creo que tienes razón o no había visto tu punto de vista. En cambio, cuando ya tú has logrado conseguir una legión de fanáticos que lo único que quieren es escucharte a ti decir que algo, que esto está mal y que lo odia, tú lo que se está generando es automáticamente tienes la verdad, esto lo odio, y tú no vas a aceptar razón, tú no vas a ver nada. O sea, tú, mira, esto a lo mejor no está bien, tienes razón, o entiendo tu punto de vista, pero fíjate que esto está muy bien. No, eso también está malo, eso no sirve, por eso los videojuegos están en la peor generación, porque él lo dice y es así, y él tiene razón, y porque claro,
te has hecho fanático de una persona, te has hecho fan, y entonces ahora tú te dejas guiar por lo que esa persona te dice, y si esa persona te dice que la generación es mala, y no importa lo que otra persona con ganas de dialogar te diga, tú vas a seguir ciegamente a lo que dice la otra persona de que estás convencida, de la que te ha convencido de que eso es verdad, pero porque tú también quieres escuchar eso, eso es lo que tú quieres entender, muchas veces, y yo no lo entiendo por qué, o sea, ¿por qué quieres convencerte de que algo está malo? Porque si tú vas, si tú, y además, cuando tú sigues solo a este tipo de personas, tú, no, tú obviamente vas a sentirte, si tienes una PlayStation 4 y tú piensas que esta persona tiene razón, pues vas a sentir cada vez que tiene más razón, porque no estás viendo más allá, porque él no te va a mostrar las cosas buenas de la consola. Él no te va a mostrar qué cosas buenas puede haber. O sea, tú te vas a encasillar en que, oye, es verdad, esta consola no sirve, gasté $400 para nada, la boté, este juego es malo, este juego es esto, este juego es lo otro, es cierto. Entonces, obviamente, te vas a frustrar porque alguien te está diciendo constantemente, eso no sirve. Es como si tú le dijeras a un niño, tú no sirves, tú no sirves, tú no sirves, tú no sirves. ¿Tú crees que el niño va a creer que sirve cuando, mientras crece? ¿Entiendes lo que es reforzamiento positivo y reforzamiento negativo? Entonces, si tú, en vez, eres, tratas, no voy a usar ni siquiera la palabra objetivo, pero si tú intentas simplemente ser abierto y decir, mira, vamos a escuchar a otras personas con un pensamiento diferente, puedes llegar a descubrir otras cosas. Hay mucha joya. Yo estoy redescubriendo ahora mismo, me he comprado una Sega Mega Drive hace poco, una Genesis, y honestamente estoy descubriendo un montón de juegos que no pude jugar en su momento, aunque yo no tuve una Mega Drive cuando crecí, tenía mi padrino, yo jugaba con él, pero eran los juegos que él compraba, o sea, yo estaba limitado a lo que él decidiera, pero he descubierto muchos juegos nuevos, entonces yo no me voy a cerrar en esa batalla campal de Mega Drive versus Super Nintendo y me voy a encerrar en uno solo para no ver las posibilidades que tiene la otra consola porque me estaría perdiendo un catálogo enorme. ¿Okay? Y si en la consola que ya poseo, lo único que hago siempre es escuchar a alguien que me dice que esa consola que tengo no sirve para nada, voy a terminar creyendo que es así, porque esa persona jamás se va a tomar el tiempo de enseñarme otras cosas. De repente, efectivamente, hay cosas que no te gustan de la consola. No sé, piensas que hubo juegos malos, que esto no sirve, pero quizás es porque no has sabido ver más allá. O sea, tanto Xbox One como PlayStation 4 tiene juegos malos y juegos buenos. Depende de ti abrirte a las posibilidades que te ofrece una máquina. O sea, yo, por suerte, me considero una persona adulta que no se cierra a ese tipo de luchas y que ha invertido en tecnología para poder tener a disposición cualquier tipo de juego que me interese. Entonces, estos factores yo creo que están haciendo ver estos que he nombrado, los retrasos, los remasters, el hecho de las consolas nuevas que aún no sabemos cómo va a salir, este grupo de youtuber hater que lo que hace es infundir un odio inexplicable hacia ciertas marcas, ha creado un ambiente muy, muy tóxico en cuanto a los videojuegos. Y lo único que estamos quedando mal parados somos nosotros, honestamente. Si me preguntas, yo creo que nosotros somos quienes estamos quedando mal. Nosotros como jugadores, al crear una comunidad tan tóxica de gente que se cree poseedora de la verdad, pero no tiene capacidad de probar nada de lo que dice. O sea, ellos te dicen, esto es así por esto y por esto y por esto, pero no muestran pruebas. O sea, Sony está repartiendo maletines a diestra y siniestra. ¿Ok? Pero Sony sigue teniendo algunos juegos con mala puntuación. Lo más probable es que ahora haya sido Sony la que está pagando para que le pongan mala puntuación a Record. Eso no me extrañaría que eso se diga. Es culpa de Sony, porque le está pagando a las revistas para que le bajen para que nadie compre la Xbox One. O sea, entonces, la gente que quiere creer eso, lo va a creer. O sea, ya te dicen eso y tú lo crees. No necesitas pruebas. Es como la religión. Quien cree en Dios, no necesita una prueba. Cree y punto. Esto es lo mismo. Pero aquí, esto no se trata de religión. O sea, tú... Sony reparte maletines por todas partes. No hay una prueba de ello. No hay una. Y yo sigo a muchos periodistas de videojuegos serios y ellos siempre han mencionado, y confío en ellos, que ellos jamás han visto o se han enterado de que eso haya pasado. Lo he visto y ha pasado con youtubers. Y en el peor de los casos ha pasado con cosas pagadas por Xbox.
Pero no estoy diciendo que Xbox lo hiciera con esa intención. Creo que la culpa es del youtuber por no haber dicho que Xbox lo estaba patrocinando. O sea, no es que... Lo que quiero decir es que... Si yo me quiero agarrar de algo y generar odio a cualquier marca, te puedes agarrar de cualquier cosa para decir lo que sea. Entonces, critiquemos lo que haya que criticar, como he hecho yo hoy, siempre con mi super libreta de Kirby. Los retrasos, el hype que se está creando en la industria, la salida de consolas nuevas a mitad de generación, pero también aprendamos a ver las bondades que nos ha brindado esta generación de consolas. Le guste a quien le guste. O sea, yo creo que es así. Yo espero que te haya gustado este episodio. Una vez más, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta el canal, por favor suscríbete, dale a like, comparte con tus amigos. Y nos estamos viendo en un próximo episodio de Hoy Te Hablo de.